venga, venga. Venga, Isma, venga, Isma. Venga, Isma. Muy bien, Mario, también. Javi, venga, ahora en la carretera, venga, vamos, venga. Aquí era Ricky y Adrián García, junto con Gómez. Llegando en un principio a Héctor Hernández, vamos a ver, que está notificando el esfuerzo. Un poco la expectativa, ahí nuestra rueda de Ismael Esteban. Y entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo transcurrir los minutos. Disfrutando de este bello espectáculo. Como lo hemos hecho con nosotros a la vida, hacemos memoria, efectivamente, en esta categoría élite no se ha repetido el vencedor. Yo ya sabes, Germán, no discrepo en el vencedor. Así sería Iván Arturen, el que hubiese repetido, pero bueno. De los alumnos más pequeños les doy como más mérito. Y bueno, se iniciaba esta edición, todavía la tengo en la retina, aquella primera edición, en el año 2003, alcanzando la victoria ahí por sí, aquel corredor que dominó aquella temporada por el conjunto de Babarena. Se ponía en aquella primera edición por delante de Sten Múzica y de Joseba León. Y luego, año a año, se han ido dando los siguientes vencedores. En 2004, Santi Armero. Con la sangre de Chucar, pero... Para dar paso a José Antonio Díez Arriola en el año 2005. Unai Yus en el año 2006. Óscar Vázquez en el año 2007. Y empezamos luego con aquellas ediciones internacionales. Con aquella victoria en el año 2008 de Barber Soler.